vamos a terminar este proyecto y en tiempo récord. Lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores, construyendo esa fotografía que ustedes vieron, que era un monumento a la corrupción, nosotros lo vamos a convertir en un monumento a la no corrupción, a que el dinero alcanza cuando nadie roba, y a que a la eficiencia, a la eficacia y a las buenas prácticas de un gobierno que no solo se preocupa por el desarrollo económico y por el desarrollo social, sino que se preocupa por cuidar los recursos de la gente para que vayan al beneficio de la gente. Y esto se va a convertir de lo peor a lo mejor. Y además vamos a perseguir a los delincuentes que se llevaron el dinero del pueblo para que devuelvan lo robado. El proyecto estaba sin diseño. Se imagínense llegar 11 años después, sí habían algunos avances en algunos hoyos, algunas cosas, pero no había un diseño final del proyecto. Ya se había gastado por un proyecto que debió haber costado alrededor de 120, 130 millones de dólares. Fue cotizado de entrada en 216 millones. Yo recuerdo incluso que cuando dijeron que el proyecto Chaparral iba a costar 216 millones para generar 66 megavatios, pues obviamente nos estaba costando casi 4 dólares el megavatio, cuando en proyectos de energía solar cuesta un dólar y medio. Y nosotros llegamos y dijimos, bueno, ¿y ahora cuánto va a costar esto? Bueno, de acuerdo a los nuevos contratos, a lo que se le pagó a Staldi, a lo que se robaron, a lo que se robaron después y a lo que se robaron después, el proyecto ahora ya no es caro, ya no vale 4 dólares por megavatio, ya no vale 2.5 veces lo que costaría un proyecto igual de energía solar. Ahora ya no vale el precio altísimo de 216 millones de dólares, sino que ahora vale 700 millones de dólares, de los cuales ya se habían erogado 507 millones de dólares. Así que, sin ser expertos, el Banco Centroamericano de Integración Económica, les recomendamos que contraten una auditoría y una firma internacional, nosotros se la vamos a financiar, y que ellos digan qué es lo que hay que hacer. Entonces, como bien dijo el presidente de Cel, contratamos a Hatch, que es una empresa multinacional, una de las mejores del mundo, de Canadá. Vinieron, hicieron el estudio, nos dijeron, sí, esto es un robo descarado, pero lo que más les conviene hacer es esto, esto y esto y esto. Hicieron este diseño que ustedes ven acá. Y esto le va a costar el monto que está todavía disponible. Y si bien es absurdo lo que se gastó, sería peor destruirlo. A mí, sinceramente, me enorgullece este equipo que hay en Cel. Es un equipo, no solo la parte de ustedes, que son pues, el motor de esta empresa, sino incluso ustedes me han presentado a su equipo jurídico, por ejemplo. Apoya a la Fiscalía, apoya a las ICIES y además nosotros mismos somos demandantes. Y ya logramos un embargo contra Staldi por 4 millones de dólares, lo cual no es nada a la par de lo que se han robado. Pero por lo menos ya el Estado ya recuperó 4 millones. Y ustedes pueden ver acá y pueden ver allá cómo esta gran obra está hoy sí avanzada y a un año de su terminación. Quiero decir además que hemos escuchado a las comunidades de la zona. Hemos contratado muchos de ellos, hemos contratado cientos de personas de las comunidades que se han beneficiado directamente con empleos aquí. Y además de eso, vamos a anunciar planes sociales y programas sociales nuevos para todas esas comunidades. Vamos a realizar proyectos de agua y saneamiento para las comunidades. Es decir, las comunidades de los alrededores no tenían agua potable, no tenían electricidad. Ridículo, increíble. Que están generando, iban a generar electricidad para todo el país, pero ellos no iban a poder gozar de electricidad. Gracias a los proyectos sociales que vamos a impulsar, a los que hubieran tardado 90 años, si es que los hubieran hecho, que estoy seguro que no, además no hubieran tenido 90 años de tiempo para hacerlo. Vamos a crear más de 15 kilómetros de calle para favorecer la comunicación vial entre los municipios aledaños, San Luis La Reina, donde estamos ahorita, pero también Carolina, Villa de San Antonio, San Isidro y Torola. Vamos a construir dos puentes vehiculares en Carolina y Villa de San Antonio. Esta va a ser una calle también. Que, ojo, con los dos puentes vehiculares, los 15 kilómetros de calles que vamos a construir,
además del propio dique que va a servir también como conexión vial, esto va a permitir el libre tránsito para el desarrollo de las actividades socioeconómicas y turísticas. Vamos a capacitarlos para fortalecer a las comunidades en pesca y en turismo y en otras actividades económicas. Como dije hace un rato, vamos a electrificar todas las comunidades. Vamos a hacer dos clínicas comunitarias, una en Carolina y la otra en Villa de San Antonio, en coordinación con el Ministerio de Salud. Vamos a continuar garantizando la seguridad alimentaria, así como lo estamos haciendo en todo el país. Vamos a hacer programas de agricultura con las familias, también de avicultura, pesca, etc. Y además de todo eso, vamos a hacer un manejo ambiental correcto, sembrando árboles, cuidando los estanques, cuidando nuestro recurso hídrico, con buenas prácticas, en fin, para que el impacto ambiental sea compensado. Y al final no solo tener energía renovable, que no emita, que no hayan emisiones de carbono, energía barata, desarrollo para el país, sino un impacto ambiental neto cero. Hemos destinado una partida de 10 millones de dólares para invertir en programas sociales y 10 millones de dólares para invertir en programas ambientales. Y de esa manera contrarrestar el impacto social y ambiental. No solo va a ganar el país, no solo va a ganar nuestra economía, no solo va a ganar nuestro medio ambiente, sino que van a ganar las comunidades que viven alrededor y los municipios que viven alrededor de este gran proyecto.